¿Qué onda, gente? Rápidamente nada más les quiero comentar que en el primer gameplay que van a ver, digo, yo sé que les dije que esto era una entrevista y sí lo es, no lo estoy mintiendo, el Diamond nos concedió una entrevista, la neta está chida, chéquenla, solamente les quiero dar el crédito a quien se lo merece, ¿no? Los gameplays son tres, está dividido en dos partes, una parte está aquí en Gameplay Mexicano, la primera obviamente, la segunda parte va a estar en mi canal y yo creo que la subo en un rato más. Y bueno, el primer gameplay juega Raxo. Aquí abajo les dejo el gamer tag para quien lo quiera agregar. Es un free for all, mató 30, se murió 8 veces. El segundo gameplay lo juega Siegfried, sacó una MOAB y quedó 54-5, creo. Y el tercer gameplay lo juega Boki, AG Boki. Y sacó. No, no sacó. Sacó, bueno, sacó un buen gameplay. Ya que mató 46, se murió 12 veces, pero lo usó con MK14, lo hizo con MK14. Y la neta, pues ustedes saben que no es nada fácil, ¿verdad? Usar esa arma, sobre todo cuando no tienes control modificado, cabrón. Aunque mata de poco, pero pues aún así está un poquito complicado. Y pues bueno, esta es la primera entrevista que le hago al Diamond. La verdad, yo creo que quedó muy chida. Y con Al Capone yo le mandé un mensaje que le iba a hacer una entrevista. Ya me dijo que sí. Entonces, bueno, pero vamos, al parecer anda un poquito ocupado, ¿no? Vamos a esperarlo, a darle un poquito de tiempo y a ver qué opina, ¿no? Esperemos que les guste. Cualquier comentario, por favor, déjenlo aquí. Diamond quedó de responder aquí sus comentarios. Sale, chavos, nos vemos y pues ya los dejo con la entrevista. Hasta luego. ¿Qué onda, banda de Gameplay Mexicano? ¿Cómo están? Les habla el Beaner. Y fíjense nada más a quién les vengo a traer. Lo traigo bien bonito, bien vestidito. Y listo para concederles una entrevista a todos ustedes, vea. Y pues de esta manera conocerlo un poquito más, aunque ya es muy bien conocido. Les traigo esta vez al Diamond, al famoso Diamond. Diamond, ¿cómo te encuentras usted el día de hoy? Bueno, pues me encuentro muy bien aquí en casita y pues gracias por la invitación, Viner, de la entrevista aquí, pues está todo muy chido. Esperemos y que a la gente le guste más que nada y pues todo bien. Perfecto, pues sí, así es, le vamos a hacer una entrevista al Diamond. Vamos a escudriñar bien su vida. Nada de Vamos preguntas sexuales, por favor. a... No preferencias sexuales, ok, está bien, Diamond, se te No, porque respeta. se vaya a enojar el Chema y luego ya ves cómo es. Así es celosa, Sí. ¿eh? Sí, no, no, mames. Otro, pero fíjate, tú vives en Nueva York, ¿no? Sí. Y allá en Nueva York hay un chingo de fotos, güey. ¿Qué? ¿Por qué no preferencias sexuales, güey? ¿Mande? Allá en Nueva York hay un buen de jotos, ¿no? Es más, es muy liberal, casi como Pues San sí, Francisco. fíjate que cada güey que veo, cada dos güeyes que veo juntos, hasta pienso que han de ser gays, pero pues hay tantos y hay también de Hay todo, tantos ¿no? gays que hasta el rey William Johnson, cabrón, vive allá, ¿no? Sí, el rey William Johnson, a ver si un día lo voy a buscar. Y Sandy Ravage también es de Nueva York. Ah, fíjate, igual y si quiere el rey William Johnson le damos chance de que se haga famoso aquí en Gameplay Sí. Mexicano. No las pongan en las reglas. Así es. Oye, Diamond, pues qué chido, güey. Digo, yo creo que ya la mayoría los conoce porque Diamond fue una de las personas que nos apoyó a Gameplay Mexicano cuando nosotros íbamos iniciando. Diamond antes tenía un canal con 5.000 suscriptores, ¿no? Sí, 5.000 y tantos. Fíjate, tenía 5.000 y tantos. Después recuerdo que anunciaste que lo ibas a cerrar y que ibas a iniciar otro. Y ahorita, ¿cuántos llevas, Diamond? Pues ahorita el nuevo canal ya son 3060 en este instante ahorita. Pues vamos bien en el nuevo canal, la neta creo que está creciendo bien, a la gente le están gustando los videos que subo. Bueno, creo que lo que más la gente, bueno, lo que jala más a la gente son mods, porque es lo que prácticamente he subido. Y pues creo que les gusta, también me han pedido que vuelva a subir zombies, espero volver a jugar pronto. Que tengo por ahí algo prometido, bueno, algo que prometí, y pues creo que el canal va bien, es lo bueno, es lo bueno. Órale, pues qué chingón. Fíjate que para los zombies yo he escuchado, y no de ti, lo he escuchado de otras personas que dicen que tú eres cabrón para el pinche zombies. Y estaba viendo tus videos y no más, tienes ronda 70, tienes ronda 50, la más está cabrón de hacer, ¿eh? Y si hay que invertirle mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo se llega a ese nivel de juego, cabrón? Pues el más alto que he llegado es en Ascension, en el 87. Y No ahí manches. pues también es cosa de echarle un poco de, se puede decir que cabeza, porque pues tienes que ver, ves que ahí en Ascension salen changos. Sí, Y ya con en los rondas perks. altas, bueno, no en rondas altas, sino siempre salen cada 4 o 5 rondas.
No, pero sí, como salen cada 5 o 6 rounds ya en rondas altas, como las 70, ya los zombies salen un chingo y luego es difícil de matarlos. Siempre tienes que guardar, por ejemplo, como unas 8 balas de la Thundergun para poder matarlos, porque si no, no hay otra cosa con que matarlos más que con trampas. Pero pues si te quitan todos tus perks, es muy probable que te maten. Por eso yo siempre, bueno, cuando jugué esa vez, guardaba como 8 balas para siempre matarlos, y a los zombies que todavía faltaran los iba matando con puras trampas para no gastar las balas. También es cosa así como de saberle jugar. Sí, hay que echarle cabeza, pero me imagino que todo esto no lo aprendiste de un día para el otro, ¿no? O sea, sí como que fue, o sí fue experimentar, error y volver a experimentar ya corrigiendo ese error, o de plano lo trazaste y lo planeaste y dijiste, lo vamos a hacer así. Pues yo que fuera un jugador muy bueno, no, porque los primeros videos que subí de zombies fueron trucos y en esos tiempos yo no sabía jugar mucho. Pero me propuse aprender a jugar porque mucha gente me decía que no sabía jugar, que por qué subía trucos y que no sé qué. Y pues yo creo que cuando la gente empieza a ser así y les demuestras que en verdad sabes jugar, pues es cuando ya no tienen nada que decir, ¿no? Y pues creo que ahí está la muestra. He llegado al 87 en Ascension, al 50 en Kino, no, al 51, nada más que me mataron en 51, nada más que grabé el 50, al 50 en The Rise, ¿a qué otro? Al 50 en Moon, y pues soy el número entre 55 en global en No Man's Land, con 303 kills. Órale, está cabrón. No, sí está, te digo, sí. Y no lo oí de ti, me lo dijeron otras personas que estabas cabrón para los zombies. Fíjate, ya es más conocido todavía, lo dijo Al Capone, Pero yo, aunque tal vez sea bueno, créeme que no me siento el mejor, porque sé que, y nunca nadie es el mejor, porque siempre hay gente que hay mucho más buena que tú. Y para güey. decir Sí. que eres, y para decir que eres el mejor en zombies, tienes que estar número uno en todos los mapas y en todas partes, ¿no? Sí, está cañón. Fíjate que hablando de eso, estaba leyendo en tu página de YouTube que las estadísticas que tienes globales, en qué ranking estás global de kills, ¿en qué ranking es, güey? Ahorita, mira, pues aquí tengo mi PlayStation prendido, déjame. Pero estoy en kills, estoy ahorita entre el 600, creo, si no me equivoco. Fíjate, eso está también bien cabrón de hacer, güey. Yo conozco, la verdad, pocas personas que han logrado estar así tan alto. Y uno de ellos también es la rana. Ese güey es de mi clan. Ese güey en dominación está en el lugar 96, cabrón, del mundo. Pues a mí lo que más me late es jugar Domination. Sí, o sea, está cabrón, pero sí hay que invertirle muchos días, güey, ¿no? Estar jugando para lograr para mantenerte ahí, güey, más o El menos. problema es mantenerse, porque ya ve la raza igual como es de viciosa y se la pasa Sí. jugando. Y digamos que ayer me acosté, bueno, digamos hoy llego al 600 y ya dejo de jugar, pero mañana ya estoy como en el 600, casi 700. O sea que tienes que estar jugando para, si quieres, mantener tu rango, si no, pues deja de jugar. Sí, tan fácil. ¿Y para ti qué tan importante es, güey? O sea, sí, de verdad eres de los, como por ejemplo René, este güey, yo juego con él casi todos los días. Y él, por ejemplo, sí es de siempre, no, tengo que jugar para no bajar, para que no me bajen de 100. ¿Tú también eres así, de siempre mantenerte en un nivel alto? Pues no, ahorita nada más juego porque hay un güey que es el que me pasa. Que yo, mira, déjate, digo, tengo ahorita 80.000 matadas, 82.000. Ajá. Y el güey que me pasa lleva 84.000. Es un compa mío que se llama El Enguarado, también igual se arriba jugando. Pero igual no creo alcanzarlo, pero ese güey también, como juega puro free for all, pues ahí es de 30, 30, 30, 30. Y pues duran como 2, 3 minutos sus partidas. Y pues ahí es más ventaja, ¿no? Sí, es más rápido, cabrón, Sí. ¿no? Y son de 30, 30, como tú dices, sí está más difícil. ¿Tú juegas qué es lo que más te gusta? Dices que Domination, ¿no? Juego más Domination y Team Deathmatch. Jugaba antes Free For All, bueno, a veces juego, pero no me gusta porque, no me gusta mucho porque como que se me hace un juego muy aburrido. No, Sí. prefiero jugar Domination, aunque pierda, pero hay más acción, más, digamos, más amigos, aviones, como que más acción. Bueno, Domination pierdes porque no tienes equipo, cabrón, porque tú como jugador individual sí la rifas, el pedo es tu equipo, ¿no? Que por lo general, lo que he dicho siempre, cabrón, te metes a jugar tú y cinco maletas, Sí, güey. pues también jugaba con mis compas, pero últimamente ya han dejado de jugar y pues ahora me toca, como quien dice, jugar de a solo. Órale. Bueno, pues ya cambiando de tema rápidamente, va moviéndole esto.
Vamos a dejar de hablar un poquito de los videojuegos. Bueno, siguiendo hablando de videojuegos, pero ya no tan específicamente. Daimon, ¿tú cómo iniciaste, güey, esto? Tú mismo has dicho que si no eres, fuiste el primero, eres de los primeros que subió gameplays en español, cabrón. Pues yo creo más o menos por ahí, pero ya ves que la suerte no es lo mismo para todos. Pero empecé por ahí del Black Ops. Cuando, bueno, más bien cuando salió el Black Ops, un amigo me había dicho de unos códigos con los que se desbloqueaban los zombies. Porque ves que Ajá. tenías que pasar el modo historia y no sé qué tanto. Sí. Y pues yo Por busqué. meterlos en la consola, ¿no? Eran esos códigos. Ajá, sí, los códigos para desbloquearlos. Y me dijo, hay unos códigos, y entonces yo los busqué en internet. Y pues se me ocurrió la idea de subir un video, ¿no? Pero dije, ¿cómo lo subo? Nada más tenía, bueno, todavía tengo mi cámara con la que luego grabo los lives. Y dije, no, pues Ajá. con eso, ¿no? Y pues lo puse, acomodé ahí la cámara para que se viera un poco bien. Y pues, ay, güey, ya se cayó la cámara. Y Hablando pues, de la hablando de cámara la que cámara. antes usaba, ahorita ya valió madre. Y pues la Ajá. acomodé. Y me acuerdo que ese antes de subir ese video, pues me puse a ver si había alguno, ¿no? Y el único que me encontré era el de Willy Rex. Que en esos tiempos tenía como 2000 subs, me acuerdo. Fíjate, nada más que 2000 subs tenía. O sea, ¿estás hablando de esto hace que 2, 3 años? No, hace como un año y 3, 4 meses, año y medio, ponle. Un año y medio, cabrón. Y ya en ese entonces me imagino que Willy Rex sí contestaba todavía los mensajes, ¿no? Si le No, pues hablabas, nunca le mandé un mensaje. cabrón. No, nada. O sea, que tu primer video fue un tutorial de cómo sacar los zombies. Sí, cómo sacar los códigos de los zombies. Órale, ¿y qué obtuviste de respuesta? ¿Sí tuvo varias vistas? Pues ahorita lleva buenas visitas, ya tiene como un año y medio, ¿no? Pero sí, tiene como unas 100.000, algo así. Verde. Oye, pues estuvo muy bien, cabrón. Entonces ya de ahí dijiste, ahora le sigo, ¿no? Y voy a hacer Sí, pues de gameplays. aquí soy, ¿no? Órale, ¿y cuál fue tu primer gameplay? ¿Qué fue lo primero que subiste? ¿Te acuerdas? Zombies, fue un truco de zombies. Los primeros videos que empecé a subir fueron de zombies. Y pues ahorita esos videos tienen como 400.000 visitas. Bueno, uno, los demás tienen 200, 100. Pero esos son Ajá. los más vistos del antiguo canal. Oye, ¿y lo subiste en español o en inglés? No, en español. Porque en Y ese tiempo no había mucha gente en español. sí, pues, pero lo que yo veo que tú vives en Nueva York, obviamente debes de saber hablar bien inglés, cabrón, ¿no? Pues hay dos, tres, hay dos, tres. Pero, ¿por qué nunca te decidiste a hacer gameplays en inglés? Porque, mira, yo lo he visto así. En español, si tú subes un gameplay en español, la gente que lo puede ver es o de América Latina o de España y ya. En cambio, si subes un gameplay en inglés, todo el mundo lo puede ver, cabrón. Porque en todos lados hablan inglés, güey. Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra, ¿cómo se llama aquí? Irlanda, Estados Unidos, Canadá, Alaska. Entonces, tu panorama es mucho más amplio. ¿Por qué no decidiste irte al English, Speak English? Pues porque soy de México. Ah, tú dijiste la calidad va para el México, ¿no? Pues sí, pues mi idioma es el español y aunque tenga más vistas en inglés, pues el inglés no es algo que hable mucho. No lo hablo cuando es necesario, pero así que sea de esos que hablan, ay, qué vente, vamos a hablar inglés, pues no. Y aparte porque pues en inglés no me llama la atención. Sé que hay más probabilidad, ¿no?, de crecer, pero pues no. De plano, te dices, no, pues qué chido, cabrón. Oye, ¿y nunca has pensado ser partner? Pues fíjate que ahorita es lo que me han dicho muchos, ¿no? Porque ves que ya se consigue fácil. Ajá, sí, ya no es tan peleado como antes, cabrón. Y Antes sí pero era más pedo. sí, y no lo has pensado porque no veo porque muchos se preocupan, ¿no? Dicen, no, que hay que subir vistas, que no sé qué, que la música, que el copyright, que la chingada. Pero tú, la llevas bien tranquilo. ¿Por qué, güey? ¿No quieres ser partner? Pues así, no, pues fíjate que si se llega a dar la oportunidad de que lo pida o que me lo den, ahorita no, ahorita pues no me interesa mucho, no digamos cuando yo tengo unos 10.000 subs, algo por ahí, pues ahí sí, pero pues no es algo así que tampoco me interese mucho, sé que tiene sus beneficios, ¿no? Como cualquier cosa, ¿no? Claro. Pero pues ahorita si ya llevo tiempo subiendo videos así. Pues creo que no me voy a morir por tener unos cuantos beneficios. Órale, no, pues sí, la verdad, como dices, son unos cuantos beneficios.
Yo creo que uno de los mejores beneficios, porque económicamente, obviamente, al principio, a menos que seas como Duxativa o Willy Rex o Chihuahua, yo creo que a todos los demás no les va muy chingón, ¿no? Económicamente. Pero creo que sí le da mucho prestigio, ¿no? A tu canal. Sí, pues yo, bueno, el banner es lo que se ve chido, aparte El banner, exactamente. No, y además ya te ven y dicen, ¿eres partner? Ah, este güey es cabrón. Como que sí, ya. como que te trae un poco de prestigio también, ¿no? Sí, es como si subieras de Prestige al décimo, ¿no? En Modern Warfare 3, cabrón. Órale, pues está chingón. Oye, Diamond, yo veo que dices que luego que por chamba no puedes, no puedes traer a veces gameplays como tú quisieras. ¿En qué trabajas, güey? Pues bueno, ahorita no ando trabajando porque tuve un accidente hace como unos 5 meses. Pues me operaron la pierna y pues ya no, bueno, más bien no pude trabajar ya en lo que estaba trabajando. Trabajaba en una empresa que hace, ¿cómo se podría decir? Fertilizantes y cosas así Manur, ¿no? Le para. llaman en inglés a esa madre. ¿Cómo? Manur, ¿no? Manuria, no sé cómo le dicen en inglés a esa madre. El fertilizante, ¿no? ¿Cómo le Mándame la dicen? chingada, ya olvídalo. No, ¿cómo le, Sígueme no, espérame, platicando. ¿cómo le dicen? Ah, ¿cómo le dicen? Es Manur, ¿no? No, tiene otro nombre, pero ahorita mismo no me acuerdo. Bueno, pues dices que trabajaba en un lugar donde hacían eso, cuidados Ajá. para jardín y todo eso. Ah, y pues ya después del accidente que tuve, pues no pude y ahorita ando aquí en la casa, pues llego, voy a, ¿cómo se llama? Terapias todos los días y cosas así. Por eso mismo es que ahorita me ven de vicioso ahí nomás jugando. Porque no tengo luego cosas que hacer. Ah, órale. Entonces trabajabas allá y pues de ahí salía todo para comprarte todo tu equipment, ¿no? Para Sí, hacer todo este pues de ahí desmadre. salió. De ahí salió. No, pues está chingón, güey. Qué bueno, cabrón. Oye, también el otro día estaba viendo un video tuyo y hablabas del Forever Alone, de respecto al 14 de febrero, ¿no? Estabas haciendo hay como una dinámica con tus suscriptores de poner cosas, ¿no? Comentarios Sí. de este desmadre. Estuvo muy bueno. Y cuéntanos, ¿quién fue tu novia? ¿Qué pasó con ella? ¿Por qué no sigue contigo? Pues mi novia fue, bueno, una chava que no la conoce, bueno, No, más que para qué no digo digas el tu nombre. nombre. Exacto. Pero era una chava linda, nada más que pues luego surgen cosas que uno no se espera. Bueno, les voy a contar una historia y aquí. A ver, échale sabroso que tenemos tiempo. Deja tomo agua. Bueno, lo que pasó es que era mi novia, ¿no? Pero Ajá. yo después, no sé, la corté después de un tiempo porque pues no me sentía a gusto. Cosa que pues ella también, pues yo creo, se sintió mal, ¿no? Ajá. Pero después ella tenía una amiga. Y esa amiga le dijo, oye, hazme un favor. Bueno, es que está un poquito complicado, pero esa amiga le dijo Ajá. a la que era mi novia, le dijo, tienes que andar con este chavo.